Renato Tapia, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, jugadores de la selección peruana de fútbol, se manifestaron acerca de la crisis política y social por la que atraviesa el Perú. Todos lo hicieron a través de su cuenta de Instagram. Tapia colocó historias donde se muestra a favor de las manifestaciones que se vienen realizando en las calles del país y compartió unas recomendaciones por si te vas a animar a sumarte a la protesta social. Y también dejó el siguiente mensaje: somos un pueblo que por mucho tiempo ha callado, pero sobre todo olvidado. Es hora de decir basta. No podemos dejar que personas que no nos representan nos gobiernen y sobre todo quieran hacer de nuestro país, de nuestra patria, un negocio. Si no es ahora, ¿cuándo será? El Perú es del pueblo y no de los políticos. Por su parte, Paolo Guerrero también esbozó su opinión. El amor que siento por mi país es eterno. Siempre me he sentido orgulloso de representar sus colores. Creo que todos los peruanos debemos dar el ejemplo siempre, representar a nuestro país con integridad, compromiso, amor y respeto mutuo. El amor por nuestro país debe ser siempre constructivo, pensando en nuestra sociedad, hijos, amistades, familiares. Mis mejores deseos para mi país y a todos ustedes que hoy afrontamos la incertidumbre del COVID-19 y la inestabilidad política. Te amo, Perú. A su vez, Jefferson Farfán hizo lo propio y escribió las siguientes líneas, entre las que se puede resaltar: vestir la camiseta nacional viene con la sensación indescriptible de lo que uno siente por el país. Viene con la responsabilidad de representar a millones de personas en ese campo de juego, todos empujando desde adentro y desde afuera para el mismo objetivo. Esa fuerza y esa unión de la gente es la que nos ha llevado a un mundial, esa misma que nos llevó a una final de Copa América, esa misma que sin importar una pandemia o inestabilidad política, nos llevará unidos a salir adelante. ¿Compartes alguna de las tres opiniones de los seleccionados?